Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es una hermosa manta tejida crochet o ganchillo en punto de flores de 4 pétalos intercalados en relieve 3D. Estas hermosas flores que vamos a tejer en este bonito punto son súper fáciles de elaborar. Vamos a tejerlo todo de una sola pieza. Es muy pero muy fácil y con este precioso punto ustedes pueden tejer no solamente así una manta como para la cama, sino también pueden tejer colchas, cobijas para bebés, pueden tejer cortinas, pueden tejer almohadones, cojines, también pueden tejer chalecos, chaquetas, pueden hacer bufandas y todo tipo de prenda de vestir, así como decoraciones y accesorios para decorar nuestra casa. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Hemos utilizado hilo lana, en este caso color amarillo maíz, hilo lana color perla y crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestra manta de flores con 4 pétalos, vamos a trabajar con esta lana color amarillo. El número no les indico porque la lana que yo compro no tiene número. El crochet es de 3 milímetros. La marca de la lana no importa, porque a veces me preguntan qué debo de decir la marca. La marca realmente no interesa. La marca que ustedes deseen para un crochet de 3 milímetros que esté a su disposición en el país en el que se encuentre. Una vez que tenemos esto así, vamos a empezar a tejer. En esta oportunidad, el punto es múltiplo de 16, lo que significa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos es un diseño motivo del punto, más 5 que vamos a usar como margen. Entonces yo voy poniendo así de 16 en 16 más 5 puntos. Entonces una vez que hemos puesto 16 más 16 más 16 más 5 puntos, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí no tejo en el siguiente. Voy a tejer la primera hilera de base solamente con puntos altos. Bien. Ustedes, para poder hacer una manta, simplemente miden el ancho de su cama hasta donde quieren que sea el ancho que tenga la manta y sobre eso ponen la cantidad de puntos. Obviamente van contando 16 más 16 más 16 y al último le agregan 5 puntos. Entonces, una vez que hemos hecho aquí la hilera de puntos altos, vamos a empezar a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Voy a hacer dos puntos altos, tres puntos altos, cuatro, cinco, seis, siete, 8. Bien, ahí, 8. Una vez que tengo aquí los 8, 1, 2, 3 cadenas lazada. Uno no tejo y aquí en el siguiente. 1 y 2 puntos puff. Cierro, así, sin cerrar completamente. Lazada y en el siguiente. 1, 2 puntos puff. Cierro. Lazada y en el siguiente. 1 y 2 puntos puff, cierro y ahora cierro todo junto y aquí empiezo a contar 1, 2 y 3, 1 no tejo en el siguiente, voy a tejer aquí 11 puntos altos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. 3, 6, 9, 10, 11. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. 1 no tejo en el siguiente. 1 y 2 puntos puff. Cierro ahí sin terminar. Siguiente. 1, 2 puntos puff. Cierro sin terminar. Siguiente. 1, 2 puntos puff. Cierro sin terminar. Ahora cierro todo junto y aquí cuento. 1, 2 y 3. 1 no tejo y en el siguiente 11 puntos puff igual. Bien, una vez que he tejido los 11, 1, 2, 3 cadenas, lazada, 1 no tejo y en el siguiente 1 y 2 puntos puff, cierro, siguiente 1 y 2 puntos puff, ahí cierro, siguiente 1 y 2 puntos puff, cierro, cierro todo junto, 1, 2, 3, 1 no tejo y aquí en el siguiente. Voy a terminar aquí, hasta acá, este pedacito. Entonces acá me van a salir, ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, como cuando empecé. Volteo el tejido. 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Y ahora voy a tejer 6 puntos altos. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahí están. 3 y 6. Ahora, aquí, 1, 2, 3 cadenas. Estiro para hacer mi primer punto puff. Voy a contar como 1, lazada, aquí donde está este puntito, paso. Serían 2 puntos puff. Subo y como que cierro, lazada. Paso en el siguiente punto. 1 y 2 puntos puff. Cierro, lazada, siguiente, 1 y 2 puntos puff, cierro, lazada, cierro todo junto, cierro el punto, aquí al costadito, un punto bajo, aquí donde terminé este trío de puntos puff, un punto bajo, al costadito, un punto bajo, 3 puntos bajos, una cadena, estiro para hacer el punto puff, lazada, este vale como 1, paso en la cadenita, aquí tengo 2 puntos puff, cierro, lazada, en el mismo lugar, 1 y 2 puntos puff, cierro hasta ahí, lazada, 1 y 2 puntos puff, cierro, cierro todo junto, cierro el punto, 1, 2 y aquí en el tercero voy a tejer aquí 7 puntos altos, ahí van 2, 3, 4, 5,
6, 7 puntos puff. ¿Ven? Ahí tengo tres primeros pétalos de la flor. Voy a repetir nuevamente. 1, 2 y 3 cadenas. Estiro. Lazada. Aquí en el último, en esta cadenita, este sería como el segundo punto puff. Cierro. En la siguiente cadena, 1, 2, cierro. Siguiente cadenita, 1 y 2, cierro. Lazada, cierro todo junto, cierro el punto. Aquí, un punto bajo. En este cabito donde cerré estos puntos puff, un punto bajo. Aquí en el costadito. Vamos a acomodar un punto bajo. Una cadena, estiro para hacer el primer punto puff, lazada dentro de la cadenita, ahí, el segundo punto puff, cierro. Voy a hacer uno y dos puntos puff, cierro, y ahora uno y dos puntos puff, y cierro. Tengo ahí tres. Cierro todo junto, cierro el punto, 1, 2 y aquí en el 1, 2 y en el tercero vuelvo a repetir para tejer los 7 puntos altos. ¿Ven? Una vez que he tejido los 7 puntos altos voy a repetir nuevamente. 1, 2, 3 cadenas, estiro, lazada, aquí. El segundo punto puff, cierro, vamos a acomodar, cierro, lazada, en la segunda cadenita, 1, 2 puntos puff, cierro, lazada, en la tercera, 1, 2 puntos puff, cierro, cierro todo junto, cierro el punto, aquí un punto bajo, donde cerré este punto puff de la vuelta anterior, punto bajo, aquí en el costadito, punto bajo, una cadena, estiro, lazada, ahí donde está la cadenita, segundo punto puff, cierro, lazada, en el mismo lugar, 1, 2 y cierro, en el mismo lugar, 1 y 2 y cierro, y todo junto y cierro el punto, lazada, 1, 2 y en el tercero me van a salir aquí al terminar 6 puntos altos, como cuando empecé con 6, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos puff. ¿Cómo me va a quedar? Así. Volteo mi tejido. 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Ahí van 2. 3. 4. 5. Y 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí me voy hasta acá donde tengo estos 3 puntos bajos y voy a tejer un punto bajo, siguiente punto bajo y 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Lazada aquí. 7 puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7 puntos altos. Entonces, ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Aquí. 1, 2 y 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y nuevamente vamos a tejer los 7 puntos altos. ¿Bien? Entonces, miren, hemos terminado aquí con 3 y 6 puntos altos, ¿no? Igual como empezamos con 3 y 6 puntos altos. Bien, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a volver a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Ahí vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. 2 vamos a tejerlos aquí, ¿ven? 8, como cuando teníamos acá, 8. Ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas lazada. Aquí en el medio tenemos 3 puntos bajos, en el del medio un punto puff, 2 puntos puff, cierro, lazada, en el mismo lugar un punto puff, 2 puntos puff, cierro, en el mismo lugar un punto puff, 2 puntos puff, cierro, cierro todo junto, cuento desde aquí, 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en este espacio voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Y luego sobre cada punto alto de la vuelta anterior voy a tejer también un punto alto. De esta manera en este espacio me van a salir 11 puntos altos. Bien, vamos a tejer aquí. Y luego los vamos a contar para que ustedes vean claramente. Aquí en el espacio, en estas cadenitas, 2 puntos altos. Acá pegadito, 1 y 2. Entonces, si observan, ya tenemos formada una flor de 4 pétalos. Bien. Entonces, esto quiere decir 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Igual que aquí, igual acá, igual que 8, igual que 8. ¿Ven? Ya, ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas lazadas aquí, justo en el medio. 1, 2, cierro. Lazada, 1, 2, cierro, lazada, 1 y 2, cierro, cierro todo junto y a partir de aquí cuento 1, 2 y 3, nuevamente aquí en este espacio, un punto alto, un segundo punto alto, luego puntos altos, sobre cada punto alto de la vuelta anterior y finalmente 2 puntos altos. Esto es igualito que acá. Ven, allá tengo mi segunda flor. Se nota claramente y aquí vamos a tejer hasta aquí igual que esto ahí. Entonces, miren ustedes, ahora ya tejí acá igual los 11 puntos altos igual que acá.
y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas igualito. Aquí en el medio, 1 y 2 puntos puff. Y cierro y nuevamente 1 y 2 puntos puff y cierro. Y nuevamente 1 y 2 puntos puff, cierro. Ahora cierro todo junto y a partir de aquí cuento 1, 2 y 3. Nuevamente aquí en el espacio, un punto puff, un punto alto, perdón, segundo punto alto, y sobre cada punto alto de la vuelta anterior, igual tejemos los puntos altos. En este borde me van a salir 8 puntos altos. Bien, entonces miren ahí, ya he terminado. Tenemos aquí, terminamos con 3, 6, 8, igual como cuando empezamos con 3, 6, 8. Bien, volteo mi tejido y ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. 1, 2 cadenas de separación, lazada, 1 no tejo y en el siguiente, 1, y en el mismo lugar un segundo punto puff, cierro, siguiente, 1, y en el mismo lugar un segundo punto puff, cierro, siguiente, 1, 2, igual, y en el mismo lugar, ahí, cierro todo junto, cierro el punto, 1, 2 y 3 puntos. 1 no tejo y aquí. Un punto alto, aquí el segundo punto alto. En este espacio, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Sobre este puntito puff, un punto alto. Acá al costadito vienen 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí 1 y 2. ¿Cuántos puntos voy a tener aquí? 11. 3, 6, 9, 10, 11. Estoy empezando a hacer el intercalado. Bien, entonces, 1, 2, 3 cadenas. 1, 2 no tejo aquí en el tercero. 1 y 2 puntos puff, cierro. Siguiente, 1 y 2. Cierro, 1 y 2, cierro, cierro todo junto, 1, 2, 3 cadenas lazadas, 1, 2 no tejo en el tercero, 1 y 2 puntos altos, acá en esta separación 3 puntos altos, 1, 2, y 3 puntos altos. Justo aquí donde cerré este punto puff, un punto alto. Aquí en la otra separación de cadenitas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Aquí 1 y 2. ¿Cuántos puntos tengo? 3, 6, 9, 10 y 11 puntos altos. ¿Ven? Estamos trabajando igualito el intercalado. Entonces, miren, aquí ya tejí igualito los 3, 6, 9, 10, 11. 1, 2, 3 cadenas. Aquí no tejo 1 y aquí en el siguiente vamos a tejer 1, 2, cierro, siguiente 1, 2, cierro, siguiente 1,
2, cierro, cierro todo junto. Aquí solo voy a hacer dos cadenas, uno no tejo, y en el último un punto alto. Estos son los bordecitos, por eso son diferentes, porque aquí solo vamos a hacer, como quien dice, medio diseño del punto, porque estamos trabajando, como ven claramente, los intercalados. Volteo mi tejido y entonces una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Voy a hacer dos cadenas más de separación, o sea, cinco. Aquí voy a tejer un punto bajo, como estoy haciendo solo la mitad, recuerden que estoy trabajando esta mitacita, un punto bajo al costado, un segundo punto bajo, una cadenita, estiro, y aquí segundo punto puff, cierro en el mismo lugar, un punto puff, dos puntos puff, cierro en el mismo lugar, un punto puff, dos puntos puff, cierro, cierro todo junto, cierro el punto, uno, dos, y aquí en el tercero tejo siete puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas. Aquí recuerden que estoy haciendo la mitacita de la flor. Estiro, lazada, aquí en el mismo, en la misma cadenita, segundo punto puff, cierro. Segunda cadenita, un punto puff, dos puntos puff, cierro. Aquí, tercera cadenita, uno, dos puntos puff, cierro. Cierro todo junto, cierro el punto. Aquí, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Una cadena, estiro, segundo punto puff, cierro, en el mismo lugar, uno, dos, cierro, en el mismo lugar, uno, dos, cierro, cierro todo junto, cierro el punto, uno, dos, y en el tercero empiezo a tejer mis puntos altos que me van a salir 7. Como ven, estoy repitiendo el proceso de la flor, solo que empezamos de una forma diferente con la mitad del diseño de la flor para poder hacer el intercalado que están notando claramente. Entonces aquí 7 igual y continúo de la misma manera. Entonces aquí estamos terminando la hilera que nos toca hacer. Ya hice, ¿no?, el pétalo, punto bajo, punto bajo aquí arribita, pero como estoy haciendo la mitad del diseño, no voy a continuar. Entonces aquí una, dos y tres cadenitas, y aquí voy a dejar el espacio como unas dos cadenas, y aquí voy a tejer el punto alto. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque estoy haciendo la mitad de la florcita. Bien, entonces volteo mi tejido, una, dos, tres cadenas, una, dos cadenitas de separación, aquí, punto bajo, segundo punto bajo, esto es así porque es, repito, solo la mitad, repito varias veces para que no se confundan, ¿bien? Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas, lazada, aquí, los 7 puntos altos. 7. Entonces, una vez que tengo ahí los 7 puntos altos, 1, 2, 3,
4, 5 y 6 cadenas. Como ven, estamos repitiendo el proceso de la flor. Aquí que nos toca, puntos bajos, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo estoy haciendo más rápido porque estamos solo repitiendo. Básicamente lo diferente es en las esquinas porque estamos intercalando, ¿ven? Igualito. 7 puntos altos, continuamos así hasta llegar acá al final donde vamos a trabajar igual que al inicio. Entonces, miren aquí, ya hicimos los 7, ¿no? Y acá las 6 cadenitas. Entonces, es punto bajo y 2 puntos bajos nada más porque hacemos media flor. 1, 2 cadenitas, 1, 2 y aquí vamos a tejer el punto alto. ¿Bien? Ahí está. Volteamos el tejido. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. 1, 2 cadenitas de separación, o sea, 5 de nuevo. Aquí justo vamos a hacer 1. 2 puntos puff, cierro, lazada, 1 y 2 puntos puff, cierro, 1 y 2 puntos puff, cierro y cierro todo junto. 1, 2 y 3 cadenas, lazada, aquí en este espacio, 1 y 2 puntos altos. Ahora un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Una vez que hemos tejido un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, aquí viene igual 1 y 2. ¿Cuántos tenemos? 3, 6, 9, 10, 11. 1, 2, 3 cadenas, lazada aquí en el medio, 1 y 2, cierro, en el mismo lugar, 1, 2, cierro, 1, 2, cierro, cierro todo junto, 1, 2 y 3, aquí un punto alto, un segundo punto alto, puntos altos sobre los de la vuelta anterior de la misma manera que hemos tejido aquí. Como ven, aquí ya podemos ver claramente el intercalado de las flores. Entonces, miren, una vez que tengo aquí 3, 6, 9, 10, 11, igual que aquí, volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas y lo mismo, ¿no? 1, 2, cierro, siguiente, 1, 2, cierro, siguiente, 1, 2, cierro, cierro todo junto, 1, 2, 3. Aquí nuevamente repetimos, ¿bien? Entonces, miren, ¿no? Ahí están, viendo el intercalado de las florecitas, ya tejimos los 11. Ahora ya estamos en la esquina, 1, 2, 3 cadenas, aquí, 1, 2 y 3, perdón, 1, 2, disculpen, ahí, luego 1, 2, cierro, 1, 2 y cierro. Ahora sí, cierro el punto, 1, 2 cadenas nomás voy a dar acá, voy a hacer ahí 2 cadenitas de separación que dejé en la vuelta anterior y aquí voy a terminar en el punto bajo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como la mitad, no exactamente la mitad, la 3 cuartos de flor. Volteamos nuestro tejido. Entonces, como ven aquí, ya tenemos nosotros ya básicamente todo lo que sería el diseño del punto, el intercalado, pero para que tengan una mejor idea aún, vamos a 1, 2, 3, voy a el pequeño avance de cómo continúa. Aquí, segundo punto alto.
aquí 3 puntos altos, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. ¿Por qué 8 puntos altos? Recuerden que aquí iniciamos para hacer esta flor que ahora nos va a tocar aquí intercalar 8 puntos altos. Ahora nos toca 1, 2, 3 cadenas lazadas. 1, 2 y aquí en el tercero 1, 2, cierro, siguiente 1, 2, cierro, en el siguiente 1, 2, cierro. Cierro todo junto, 1, 2, 3, 1, 2 y en el tercero vamos a tejer 1, aquí 2, otra vez en el espacio 3, 1, 2, 3, sobre el punto alto de la vuelta anterior 1, aquí en el espacio 1, 2, 3, aquí 1 y 2. ¿Cuántos tenemos aquí? 3, 6, 9, 10, 11. ¿Cómo en este espacio? ¿Ven? Simple, sencillo, se nota claramente que estamos empezando nuevamente a hacer el intercalado. Una, dos y tres cadenas y vamos a repetir. Entonces, una vez que nosotros tenemos el ancho deseado, el ancho que le queremos dar a nuestra bajada de cama, si es si es una manta, bueno, para bebé todo sería el largo, ¿no? Una vez que ya tenemos la cantidad que deseamos, yo en esta oportunidad voy a hacer hasta aquí, este ancho, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es terminarla como hemos empezado. Nosotros empezamos con una hilera de puntos altos y vamos a terminar con una hilera de puntos altos. Aquí he avanzado un poco para, pues, ganar tiempo. Y lo que hemos hecho es tejer, bueno, sobre donde ven los puntos altos, van a tejer igual puntos altos, es simple, ¿no? Donde tenemos puntos altos, vamos a tejer puntos altos. Donde tenemos las cadenitas, que ahorita voy a llegar aquí a la cadenita, donde tenemos las cadenitas, vamos a tejer aquí uno y dos puntos altos. Aquí donde tenemos este punto puff, vamos a tejer un punto puff. Nuevamente, donde tenemos las cadenitas, vamos a tejer uno y dos puntos altos. Sobre los puntos altos de la vuelta anterior, vamos a tejer puntos altos. Entonces, para el borde, yo tengo esta lanita que es un color perla, medio blanco. Voy a pasar aquí, voy a empezar por la puntita. Paso aquí, primero vamos a pasarla, mejor vamos a hacerle un nudo completamente. Vamos a hacerlo sencillito igual que hicimos la mantita color rosa, ¿ya? Entonces, una, dos, tres cadenas, paso aquí, cierro todo junto. Como esto estoy trabajando acá en la punta, aquí mismo voy a hacer mi punto bajo, ¿bien? Para que quede aquí la puntita. Una, dos, tres cadenas, paso, cierro todo junto, uno, dos, y aquí en el tercero, punto bajo. Nuevamente, una, dos, tres cadenas, lazada, paso, hay un puntito, cierro todo junto, uno, dos, y en el tercero, un punto bajo. Facilita, la vamos a hacer, ¿ya? Una, dos, tres. Aquí, paso uno, cierro todo junto, uno, dos, y en el tercero, punto bajo. Miren, voy a trabajar todo el ancho
Entonces aquí vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Una, dos, tres cadenas, lazada, paso, cierro todo junto, aquí, como este es el de la esquina, aquí viene el punto bajo, una, dos, tres cadenas, lazada, paso, paso uno, cierro todo junto, y aquí nos toca estos así que están los puntos de costadito. Bien, aquí lo que vamos a hacer es ir graduando el tamaño aproximado, la idea es que no nos quede ondulado. 1, 2, 3, paso, hago lo mismo, simplemente que aquí miren, voy graduando, de paso que voy escondiendo la lanita, para que no me quede, como les repito, con ondas y medio rizado en los bordes. Bien, cierro todo junto, aquí calculo, me toca más o menos aquí, de esta manera, y nuevamente 1, 2, 3, lo estoy haciendo más rapidito porque es lo mismo, solamente que estoy mostrando dónde vamos a poner el ganchillo. ¿Ven? Ahí. 1, 2, 3, acá igualito. Paso, cierro todo junto. Aquí vamos a calcular así. ¿Ven? Como les digo, la idea es que no nos quede ahí rizado. Bien, así entonces terminamos y ya les muestro cómo luce esta bonita manta de flores de 4 pétalos terminada. Bien, como ven aquí ya tenemos nuestra hermosa manta de flores con 4 pétalos terminada. Miren ustedes qué preciosa ha quedado. Recuerden que ustedes las pueden tejer en todos los colores. También pueden tejer colchitas o cobijas para bebés. Pueden tejer con este hermoso punto almohadones. También pueden tejer cortinas, manteles, chaquetas, chalecos. Todo tipo de prenda de vestir, así como decoraciones, accesorios para el hogar, que quedarían súper, súper hermosos. Entonces, espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este lindo y súper fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer todo tipo de tejido a crochet, manualidades, decoraciones y muchas cosas más. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.